que me va a seguir cambiando mucho la voz. Porque yo me apliqué hormonas femeninas porque es que yo era muy pequeña, amiga. Yo quería ser una vieja grande como la Coral. Amiga, ¿tú no has visto que la Coral es una mujerzota grande? Pues yo como era tan pequeñita, quería ser una mujer grande. Y nada, amiga, esas hormonas casi no hacen nada. La verdad, no hacen nada. No hacen muchas cosas, pero se me cambió la voz mucho, amiga. Y ya dicen, ay, pero amiga, extraño tu voz de la depa, pero yo intento que me dé y no me da. Amiga, pero es que ya no me da tan chillona, amiga. No sé si fue porque crecí, porque me apliqué las hormonas, pero ya no me da la voz, amiga, ya no me da. Y no es porque se enferma. Todo empezó así, amiga. Coral me dijo, amiga, te tienes que inyectar hormonas porque yo era más flaca que tú. Y yo me inyecté y me volví una viejota. Y Coral, ¿dónde camina? Amiga, ella mueve, tiembla de todo. Y me dijo, tienes que porque tú eres muy chiquita. Yo no tengo gracia, amiga. O sea, amiga, yo nada, 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 ni pesar, amiga. Y me dijo, te tienes que inyectar. Entonces yo me empecé a aplicar hormonas femeninas y me empecé a aplicar, pero yo no veía cambios de nada, amiga. Y cuando yo empecé a ver como mi voz, amiga, diferente. Y yo, amiga, yo veo mi voz, es diferente, marica. Entonces me dijiste, es la verdad. Me dijo, sí, amiga, eso es lo que le pasa a cualquier persona. Tranquila, después te pones grande. Después te pones grandota, me dijo. Ay, amiga, mira. Yo soy súper flaquita, amiga. Talla 6, talla XS. Y yo quería ser una mujer grandotota. Pero no, eso no me salió a mí. A ella sí, pero a mí no, amiga.